qué es Jompéame. Jompéame, nosotros lo definimos como un serrucho en línea para causas de pobreza y emergencia en toda la República Dominicana. Un serrucho en línea. Sí. ¿Y cómo surge la idea de Jompéame? Jompéame inicialmente surge en un evento llamado Star Weekend, que es como un evento de emprendimiento. Y ahí fue que empezamos la plataforma como tal. ¿Y cómo se te ocurrió? Un evento llamado Star Weekend, de emprendimiento. Básicamente tú vas y tú formas como grupo de personas y trabajan diferentes ideas. Y una de ellas fue la que nosotros robamos, que fue Jompéame. ¿Cuántos casos ha atendido Jompéame? ¿Se pueden contar? Mira, yo creo que yo dejé de contarlo, que incluso me equivoco a pelear por eso, cuando nosotros pasamos los 300 casos. Nosotros, yo creo que ya vamos por más de 400 casos. ¿En cuánto tiempo? Desde octubre del 2015. ¿En octubre de 2015? O sea, desde octubre de 2015. ¿Inició el proyecto? Iniciamos según los casos sociales y desde ahí llevamos más de 300 casos. ¿Y cuál fue el primer caso de Jompéame? El primer caso fue un señor llamado Pelú, que él básicamente había sido atropellado mientras buscaba comida para sus dos nietos huérfanos de padre y madre. Y cuando nosotros nos enteramos por una pequeña fundación llamada Pregonero de Cristo, y cuando fuimos allá, él estaba en horribles condiciones. Entonces nosotros hicimos la primera recaudación, que fue por ejemplo para medicamentos, atención médica y alimentos. Y luego terminó haciéndose su casita y eso. Pero era un señor de 97 años. ¿Hay algún caso que te haya marcado de manera especial de entre los casi 400? Wow, es que mira, de cierta forma nosotros trabajamos muy de cerca con todos los casos, pero por ejemplo un caso que me marcó mucho fue el de doña Celia, que era una señora que tenía cáncer, el de ahora de Sebastián, me encariñé mucho con el niño, quisiera adoptarlo, tuve, pero no puedo, y el de Pelú también en su época, que fue el primer caso, son muchos, tú te vas enamorando porque tú lo vas trabajando uno tras uno. ¿Y es sostenible Jompéame? Ahora mismo, yo diría que sí, es sostenible. Creo que le quedan suficientes años ayudando. Eso es una pregunta difícil, pero yo diría que sí. No te voy a negar que es cansón, porque somos un equipo pequeño y todo, no tengo que hacer muchas cosas. Y de verdad, a veces como que mira, yo estoy como que súper cansada. Y estamos súper cansados, pero en verdad todavía tenemos edad. Somos sostenibles, tú ves. Mira, y ¿has sentido como desesperanza viendo ese tipo de casos? Hay veces que sí, muchas veces que no. O sea, cuando nosotros trabajamos en Jompéame los casos, la idea es como que no ver lo negativo, sino ver qué se puede resolver para mejorar la familia. Porque cuando se publican los casos, no solamente se llega a la meta de, por ejemplo, de cubrir un año de medicamento, sino que también se consiguen más cosas, se consigue apoyo de una institución pública que pueda llevar la ayuda a un largo plazo. Pero hay veces, por ejemplo, cuando son enfermedades terminales, que como quien dice, llegamos tarde porque ya el tumor es muy grande o ya está muy cosa, ahí es un poco desesperanzador, porque dice, contra él, no llegamos a tiempo. ¿Tú entiendes? Y eso por lo menos a mí me frustra mucho. Bueno, el caso de Nelvin, que yo creo que ese día tuviste, María Cela, cuando llamaron, donaron 400 mil pesos, que era una operación que necesitaba un joven. ¿Tú estabas en ese sí, programa sí, ese día? Sí. Exacto, se logró y por ejemplo, poco tiempo él murió, pero él duró 3 meses buscando ayuda. ¿Tú entiendes? Y nosotros en un mes, en 2 semanas, le facilitamos la ayuda que él estaba diciendo y era tarde. Y por lo menos a mí eso. Sí. Eso me mató. ¿Tú te imaginaste antes de desarrollar el proyecto que le ibas a dedicar tu tiempo a algo así? No. O sea, yo no pensé que esto sería ni tan grande, ni tan laborioso, ni sería tanto así de ayuda y eso. O sea, al inicio yo empecé, era como que, o por lo menos yo quería que fuera una plataforma tecnológica, que apoyara a otros proyectos de emprendimiento, no tanto casos sociales. Y al final terminó siendo casos sociales, súper laborioso, pero súper gratificante. ¿Y todo sale de aquí? Sí. ¿Cuántos son en el equipo? Ahora mismo yo diría que somos 4 y medio. Somos 4 a tiempo completo. Y está el ingeniero que construye, que trabaja cuando hay construcciones. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo estudié ingeniería industrial en Intec. ¿Y no te hace falta ejercer lo que estudiaste? Mira, yo no te voy a negar que a veces, nosotros nos metemos en sitios muy difíciles. Un sitio que a veces ni siquiera las instituciones del gobierno llegan, que es la realidad. Y no es fácil, ¿tú entiendes? Son difícil atravesarlo, difícil manejarlo, que tú duras el día entero sin beber agua, por decirte algo, porque allá, por ejemplo, no hay agua, lo que sea. Y como que hay veces la incomodidad, y tú dices, como que tú lo piensas, tú ves. Pero cuando tú logras terminar el trabajo, entonces ahí ya te sientes como gratificante. Pero honestamente, cuando veo mi carrera, no, porque yo estudié becada por Fundación Brugal. Y yo la estudié porque a mí me daba, o sea, yo quería realmente estudiar economía,
pero como no había beca para economía, yo elegí ingeniería industrial. Entonces, uh-huh. no es que me hace de que tantísima falta mi carrera. ¿Hay aliados? Mencionabas el programa de María Cela. Uh-huh. ¿Hay aliados o patrocinadores que han hecho Jumpéame posible? Nosotros no tenemos patrocinadores como tal, uh-huh. de que no, como que dan dinero para que nosotros existamos, uh-huh. pero sí hay muchísima gente que ha hecho Jumpéame posible. Yo entiendo que, bueno, por ejemplo, esta noche María Cela, uh-huh. CDN, que nos ha apoyado muchísimo, tú misma que nos ha apoyado muchísimo, uh-huh. Y todo influencer que de una forma u otra, la Dimar Fidel, yo comparte nuestras causas, uh-huh. han hecho, porque Jumpéame es básicamente un proyecto que ni siquiera no es de nosotros, es de los dominicanos. Uh-huh. Es de los dominicanos para los dominicanos, donde mucha gente se une, pone mucho chine para hacer uh-huh. muchísimo. Entonces, eso es posible gracias a que personas como ustedes, influencers, lo van a conocer para que entonces más gente se una. ¿Te entiendes? Uh-huh. Nosotros podemos tener la plataforma, podemos ser el equipo más chulo de voluntariado que hay y trabajar incansablemente. Pero si al final la gente no conoce el trabajo, no puede aportar. Uh-huh. Y yo creo que realmente eso ha hecho mucho la diferencia. Y nosotros estamos eternamente agradecidos por eso. ¿Qué es lo más difícil de un trabajo como el tuyo? Uh-huh. Es que son muchas cosas difíciles. Pero wow, es que para mí lo más difícil literalmente es cuando la gente se muere. Eso es lo más difícil del trabajo, porque como que no se pudo hacer más. Nosotros tratamos siempre de hacer lo mejor posible, de verdad, lo mejor posible con todo. O sea, con todo lo que hacemos, con los medicamentos, tratar de buscar la forma de comprar la mayor cantidad o la mejor calidad o la mejor calidad médica, o sea, todo. Pero para nosotros, por lo menos hoy, para mí, cuando una gente se muere, como que ya no hay nada que hacer. Y eso para mí, eso es lo que a mí más me mata. La impotencia. Y hay veces, por ejemplo, nosotros somos un equipo pequeño y trabajamos como 10, 12 casos al mes, que a veces a nosotros nos llegan, pero ahora cada vez nos conocen más, nos llegan más casos. O sea, antes que casi nadie nos conocía, nosotros nos llegamos, cuenta tú, casi 100 casos mensuales. Nosotros sobrepasamos ya los más de 100 casos mensuales que a nosotros nos llegan. Y tú no poder a veces, tú ver tanta cosa y de verdad nos puede ayudar a todo el mundo, eso también a veces es 100 casos frustra. En un mes llegan. Ajá. ¿Y cuántos atienden en un mes? 10 o 12. Tiene solamente que el 10% de lo que nosotros recibimos. Y todo el mundo, o sea, nadie es más importante que nadie. Y No da más. ¿Qué edad tienen los miembros del equipo? ¿Qué edad tú tienes? Yo soy la más vieja. Yo tengo 29 años. Rafa tiene 23 años, 22 años, 23, sí, lo cumplió este año. Mar tiene creo que 26 años. O 25, creo que este año cumple 25, exacto. El ingeniero tiene 27 años, Isaías tiene 23 años. Esas somos jóvenes. La alegría más grande que te ha dado Jumpéame. Cuando nosotros alcanzamos la meta de los casos, eso se siente muy bien. ¿Hay alguna meta particular que al alcanzarla tú hayas sentido, wow, esta alegría tiene ese extra? Cuando nosotros alcanzamos la meta para Manuel Elvedel, que era un Bedel de Intec, que tenía sí. cáncer, eso también fue, se sintió muy, muy bien, porque fue como que ahí tú verdaderamente viste el poder de la comunidad, de como cuando la gente se une puede dar grandes cosas. Uh-huh. Y ahí también cuando Sebastián, que también se alcanzó, como que la gente decía, como que vamos a hacer más, y como de verdad tú te sientes bien, porque tú no piensas que esta plataforma que tú creaste, como quien dice, un día está recaudando uh-huh. esa cantidad de dinero y para ayudar a esa cantidad de gente. Y han habido grandes retos. Claro. Por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, uh-huh. valga la redundancia, yo no sé mucho ni de medicina ni de nada. A veces tenía que llamar, que yo ponte tú a Colombia para buscar los medicamentos cuando están en el país o en cualquier parte del mundo que estén. Construir casa es un reto porque yo no soy ingeniera civil. O sea, tener que aprender, buscar gente para que construya casa en lugares remotos, porque no son de que, sí, vamos a la Piantina a construir, en donde está todo ahí. Son lugares remotos en donde es un lío llegar, es un lío llevar los materiales, es un lío porque no hay agua, ¿te entiendes? Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que tú vives, que hay que resolver porque ya el niño no está ahí, ya lo donan transportado, uh-huh. son retos que tú vas superando cada vez. Un proyecto como Jumpéame hace evidente que la gente ayuda, uh-huh. pero desayuda a la gente. ¿Aparece quien desayuda a un proyecto como el tuyo? Mira, yo como que, ¿cómo te digo? Yo no te voy a decir que el 100% de todo es bueno, pero nosotros sí te puedo decir que tenemos una comunidad que es muy comprensiva, o sea, una comunidad que no está llena de gente como que no cree en el proyecto. Uh-huh. O sea, la verdad, el 99% de los comentarios son positivos. Es como que, ok, está pasando esto, pero vamos a ayudar, ¿tú entiendes? Uh-huh. Tal vez el 1%, como ¿y nunca mucho. Te ha puesto una persona una traba? A veces pasa, qué sé yo, que te digo que una gente quiere como que ver directamente el caso, eso es como que lo que más puede pasar, pero no después de ahí, ¿no?
proporcionalmente entre los casos que recibe John Péame, ¿qué hay? Salud, falta de hogar, un tema de vivienda, un tema de agua. ¿Qué nota John Péame que afecta, que golpea muy más fuertemente al país? Wow, es que son diferentes casos. Mira, la salud, hay un tema de salud grave, porque muchos de los casos de John Péame son de tema de salud. De gente que no puede pagar operaciones médicas o no puede comprar sus medicamentos. Estamos hablando que hay gente que no puede pagar ni siquiera pintas de sangre. ¿Entiendes? Que te cuestan 5,000 pesos. Está el tema también de la vivienda. Hay mucha gente viviendo en condiciones muy deplorables, muy, muy deplorables. Y nos llegan muchos casos de vivienda. Y nos llegan casos de niñez, como el caso, por ejemplo, de Sebastián, y el caso de tipo de ancianos, que por ejemplo, el caso de Don José, que viven en lugares remotos, así. Manejar dinero de la gente es muy delicado y además pone a una como una responsabilidad, un sentimiento como de rendición de cuentas. Sí. ¿Qué hace John Péame para dejar a la gente tranquila de que esos fondos que recibe realmente se transforman en bendiciones, en buenas, en buen accionar a favor de la gente que más lo necesita? Eso te iba a decir, eso es como una presión, por lo menos nosotros.